Y definitivamente Aleja y Sensei fueron los ganadores del desafío, pero ¿en qué invertirán sus más de 400 millones de pesos? Sensei, a sorpresa de muchos, ayudará a Jan a construir una casa y Aleja también ayudará a su abuela. Mejor dicho, son muy buenas las intenciones que estos participantes superhumanos demuestran. ¿Y tú qué opinas? Estamos con los ganadores del desafío de Vox 2023. Sensei Aleja, felicitaciones. Ay, gracias. Y es que se lleva cada uno 400 millones de pesos, pero bueno, en total, ¿cuánto es el dinero que se llevan para sus casas? 420 millones. Aleja. Y yo 408 millones. Bueno, ¿cuáles son esos planes, Sensei, que tienes para este dinero después de haber pasado por la ciudad de las cajas? La verdad, siempre he planeado con mi novia invertir en propiedad raíz, un viaje para mi familia, invertir en el gimnasio, y nadie sabe, pero sé el proyecto que tiene Jan y le voy a colaborar con la terminada de su casa. ¡Qué gran gesto! La verdad, todo un superhumano. Y Aleja, ¿cuáles son esos planes que tienes tú? Bueno, yo sin duda le prometí a la abuela que si me ganara el desafío le terminaba de construir la finquita, entonces vamos por esa finca de lujo. Mi apartamento, la verdad, siempre he soñado mi apartamento y nada, invertir en mi emprendimiento que es Olympia Sport. Así es, así que mostremos nuevamente esos cheques porque ustedes son los ganadores del desafío de Vox. ¡Gracias!